Hello, Eduardo. How are you? Everybody's ready? Okay. Ready? Excellent. So when we begin, it is always called good evening. So good evening is like hello. When it's at night, you say good evening. Not like in Spanish. In Spanish, we say good night. But in English, not good night. In English, is good evening. Good night is bye bye. Good night. Good night, ya te vas. Bye bye. In English is good evening. Good evening is hello. 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 ¿Y en la noche cómo se dice? Good Good night. night. Claudia, ¿cómo se dice? Evening. Good evening. Exacto. ¿Y cuando decimos adiós, cómo se dice? Goodbye. Goodbye. Good night. Good night. Good Exacto. night. El good night es adiós. El good Good evening evening. es hello. Entonces, si vos le decís, vos ves a alguien y le decís good night, eso significa adiós, yo me voy. No es como en español que decimos buenas noches cuando tú llegas. ¿It's okay? Okay. Excellent, excellent. Okay, vamos a empezar. Let's see, volunteer. ¿Quién es el voluntario? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? El más Yo. calladito, elegir, el más calladito. Okay. Jonathan. Jonathan, Y decir, Jonathan, hola. spell your name. Repite. Yes, Jonathan. Spell your name. Deletrea tu nombre. Hi, my name is Jonathan. Jake. H O N A N D A N Okay, Jonathan. Jonathan. Very good, Jonathan. Excellent. Solo la primera letra se pronuncia J. Jake. J. Excellent. Ahora, Jonathan, pregúntale a otro compañero. Para preguntar, Lo mismo que teacher, preguntaste. ¿A quién? para preguntar cómo deletrear tu nombre. Ah, deletrea tu nombre. How Sí. do you spell your name? How do you spell your last name? Entonces va a decir, por ejemplo, Hi Jonathan, spell your name. O Hi Jonathan, how do you spell your name? Hi. Hi, do you spy Ahí está, ya te lo voy a on poner en el chat para que lo puedas decir. me? How do you spell your name? Y ahí vamos a poner. Te cuento que la How playa. This how do you spell? Sí. How do you Ah, spell pues last name? Okay, Jonathan. Me pregunto. How do you spell? Okay. Sí, le preguntaré a una compañera. Okay, Jonathan. Sí, Susana. Hi, Susana. Hi. How do you spell? My name is Susana. So, wait one moment, Susana. How do you spell el qué, Jonathan? How do you spell? Name. Your name.
¿Qué quiere que deletree? Su primer nombre, su apellido, otra palabra. How do you spell name? Your name. Your name, Your okay. name. Your name. Your name. Good. Repeat. How do you spell your name? Exacto. Ahí está en el chat, Jonathan. Ahí está en el chat. Good. How do you spell your name? Susana. Hi, my name is Susana. That's Susana. Excelente, Susana. Very good. All right. Susana, preséntame a alguien. Uy, que no veo los nombres. Erika, how do you spell your name, Erika? No, 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 no. Preséntame a No. alguien. Ah, excuse, perdón. Her name is Erika. Repeat, Susana. Her name is Erika. Erika, okay. Hello, Erika. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good. How do you spell your last name? My name is Erika. Erika. No, Erika. That's me. Correct. Very good. How do you spell your last name, Erika? Apellido. My last name is U-E-R-R-A. Excellent, Guerra. excellent. Very Perdón, good. más last name, Guerra, y tenía que deletrearlo, ¿verdad? Yes, exactly. No problem, Erika. Excelente. Uno más, uno Sorry. más. Okay. Erika, presentarme a alguien más. Presentarme una persona más. Her name is Ada Sivian. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Ana, how do you spell your last name? My last name is Sibrian. Yes. I B R B A N. Please repeat. Yes. My name is last name is Sibrian. Yes. S A B E I R. I am. Okay, Ada, está confundiendo las vocales. Me dijiste S A. ¿Qué letra es A? S. A. S. A. ¿Y qué es A? No, es S. 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 Sí. ¿Y después de la S? I. S. E. I. I. Ajá, pero tú dijiste A. Ahorita. We try. Okay. S A I B R A N. No hay una I antes de la A. S I. Ajá, y ahora te la comiste. S I B okay. S A I A N. S A. I. No, A no. S A no. S I B R I M. Y ahora no hay una A. I. Vas de la I, I, N. Okay, Ada, very good. Eso es lo que vamos a hacer ahorita.
no solo pónganle, no solo, ah, ok, compañero, está bien. Fíjense en el nombre que tengan escrito y vayan letra por letra. Ayúdenle al compañero. Lo vamos a practicar rapidito, así como acaban de ver varios ejemplos. Hey, hello, how are you? How you are? Que te presente el otro compañero, preguntarle cómo se deletrea y fíjate, preguntarle no solo el primer nombre, el segundo nombre, el apellido, el segundo apellido. ¿Cómo se dice segundo nombre en inglés? Está en el chat. Se dice middle name. ¿Cómo se dice apellido? Last name. ¿Ok? Así que vamos last a... name. Exacto, last name. Y primer nombre es first name. Uh-huh. Así y como... middle name es segundo nombre, profe. Correcto, Erika. Middle name es segundo nombre. Uh-huh. Así que eso vamos a practicar. Solo rapidito, solo para ayudarnos a recordar un poquito de ayer. ¿Listos? Yes. Sí. Right. Excelente. Ok, llámale. Vamos a hacer los grupitos y vamos a practicar. Susana, Jessica. Ok, veo que no quieren hablar. Está bien, no hay problema, Jess. No hay problema, Susan. Voy a poner a la compañera en otro grupo que la está esperando a ustedes. Yo sé que a veces hay problemas técnicos y cuesta. Jess, creo que tú tienes que estar trabajando sin la cámara porque mucho te cuesta. Hola. Hola Jessica, creo que tenés que Hola. trabajar con la cámara porque ya rato y mucho te cuesta escuchar y ver, muy cortado es tu señal. Me cuesta un poquito. Sí, no, bastante y vas a perder la mitad de la clase porque nunca vas a escuchar lo que te pasa. Así que creo si apagas la cámara te sale mejor para poder recibir la señal más fácil sin lo de la imagen. Ok, está bien, ya está bien. ¿Te puede, no te pudiste unir al grupo, Jess? Ok. Jess, tampoco puedes escuchar así. Sí, ya puedo escuchar. Sí, ok. ¿Y no te pudiste unir al grupo? No. Intentemos una vez más.
Okay. No hemos terminado todavía. Está bien, es todo el tiempo. Si no, lo que va a pasar es que van a tener menos tiempo y solo van a tener un día para hacer toda la unidad 2. Así que esa es la idea. Vamos con lo siguiente. Acuérdense, siempre pueden volver a ver los videos todo el tiempo que quieran y hacer actividades. Hoy vamos con 1.8 a ver cómo hacer preguntas usando el verbo to be. Este verbo es to dos. Be. Es ser o estar. Esto verbo es to be. Estar. And are. Let me see. Yes. Let's try one more. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see. Okay. No sé si pueden ver allí, pero lo vamos a hacer rápido. Okay. ¿Cuál es el verbo to be? Ser o estar. Ser o estar. Y en inglés son tres palabras. ¿Cuáles son las tres diferentes palabras? I am, muy bien. ¿Cuál otro? I am, are, your, we, is, ok, excelente. El verbo to be es am, is y are. Son estos tres. ¿Y cómo sabes cuándo vas a usar cada uno? Súper fácil. Es como, I, creo que aquí tenemos I'm is I am. You're is you are. You are. He's is he is. She is. He is. It is. Okay. Son los tres. Am, are, is. Dependiendo de la persona, es el que vas a usar. Okay. ¿Y cómo hacemos la diferencia? ¿Para qué se utilizan las tres? Súper fácil. Para decir. Susana. I am para primera persona, is es para tercera persona y are lo usamos en plural. Ok, muy bien. Entonces, tenemos los tres. I am, is y are. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿De qué sirven? Para presentarnos. Para presentarnos, para usar como ser o presente, estar. Pasado, futuro. Ok, el am, is, are es para descripciones, son para las tres, igual que en español, para describir que sos, por ejemplo, un doctor, un maestro, ingeniero, trabajador, es el verbo to be. Yo soy un estudiante, yo soy un ingeniero, yo soy una contadora, ese es el verbo to be, I am. I am es para tu profesión. I am. Uno. Entonces, número uno es para profesiones. Right? Ok, professions. Ese es número uno. Número dos, ¿de dónde sos? Porque ser o estar. Yo soy de San Vicente. Ah, ahí es el am también. Ah, entonces es por I am places. From. I am from Cuyutitán. Correct, correct. I am from El Salvador. I do best thing. I am from Cuscatlancingo, donde sea. Esa es la número dos. Y la razón número tres que se usa el verbo to be es para poder hablar de cómo. I am from El Salvador. Descripciones, descriptions. Okay. ¿Qué son descripciones? Descripciones son, por ejemplo, ¿cómo sos? Alegre, enojado, triste, gordo, alto, calvo, pelón. Ah, eso es I am.
Esos también las otras razones. Para eso son todos. ¿Está bien las tres? Yes. Sí, excelente. Yeah. Ok. Entonces, para eso usamos el verbo to be. Ok. Entonces, lo mismo. En inglés es súper fácil porque para hacer las preguntas solo se cambian. Entonces, I am from San Vicente. He is from Santa Ana. She is from San Miguel. Y para hacer la pregunta, solo cambiamos el orden de las dos primeras palabras. Voy a dar el ejemplo en el chat. She is from Santa Ana. Okay. Y si yo quiero una pregunta, las primeras dos palabras solo las cambio. Is she from Santa Ana? Y ya hice una pregunta. Así que ya puedo ponerla. From Santana es está preguntando si es de Santana. Exacto. Is she from She Santa? is, se refiere a ella, ¿verdad? She is, se refiere a ella, exacto. Y she es, ella es de Santana, o sea, la respuesta. Pero esta es una afirmación, no una pregunta. Is she es la pregunta. La segunda sí Y es she es la respuesta, she is afirmación. Santana. La primera es la oración, es la afirmación. Miren al final del sim, al final y van a ver el símbolo para no confundirse. Ah, okay. Al final hay el Perfecto. símbolo de Ella es interrogación de Santana, y como al final okay, hay la el símbolo primera es de la firma. punto. El de punto es la La segunda es respuesta. ella es de Santana. Okay. Sí, porque en español tenemos la tendencia de hablar mal y no hablar toda la respuesta correcta y decimos la misma pregunta y respuesta. Solo cambiamos la entonación, ¿verdad? Ella es. Bueno, ella es. Pues De ella. Santana. Ajá, ella es de Santa Ana y solo, Okay. y queremos decir, De es ella Santana. de Santa Ana. Pero muchas veces lo que decimos como oración, pero en inglés no. En inglés se tiene que cambiar las palabras. Es ella de Santa Ana en vez de ella es. ¿Estás bien, Juan? ¿Está bien? Sí, profesor. Ok, muy bien, muy Sí, bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos las oraciones? Complement is just other words that are used. So, for example, I am. Así, lo que les estaba Yo, mencionando. ¿Cuáles son tu nombre, tu profesión, de qué trabajas y tu lugar, ubicación, dónde estás? Todo eso podemos usar. Por ejemplo, I am Joe, I am an English teacher, o hablando de alguien más. Si es para hombre, voy a decir he y voy a usar is. He is. He is. Y si es mujer, voy a usar she is. Si quiero hacer la pregunta, ¿qué voy a hacer? Solo tengo que cambiar la posición. Am I Joe? Am I an English teacher? Is he Mario? Is he a mechanic? Is he at work? Are they my coworkers? Es lo único que es necesario para poder hacer una pregunta o hacer una oración. I am Joe es yo soy Joe. ¿Soy yo? Sí. I am Joe, sí, I Él am es Joe. Joe. I am Joe es Yo yo soy yo. Exacto, como cuando decís I am Erika. soy Joe. Ajá, yo soy Erika, yo soy yo. Exacto. I am like I like work. I am like, no. No, sería como por decirlo así, a mí me gusta trabajar mucho. ¿Cómo sería la oración? Totalmente diferente. I Es like I like to work porque no usaste cero estar. ¿Acordaste? to work. I am es Like cero work. estar. Así como en español, cero estar. No va, en español no dijeras yo estoy, gusta trabajar. Entonces, como no podemos usar yo soy o estoy, no puedes usarlo en inglés. Es representante de cero estar. Ah, okay. Es, no es
para acciones. Nuevamente, no es para acciones, es para profesiones, lugares y descripciones. Esas son las tres razones que usamos el am, is, or are. El verbo to be es para profesiones, descripciones o lugares. Entonces, eso es lo que vamos a practicar en este momento. Los y tres. Lo que dice el teacher, a mí me gusta trabajar mucho, ¿cómo se dice? Es una acción, ¿cómo se dice gusta? Like. Perfecto. Like. ¿Cómo se dice trabajar? I like. Work. Okay. I like work. I like to work. I like to work. Exacto, me gusta trabajar. Gracias, teacher. De nada. I like to work. Okay. Entonces, vamos a practicar ahorita los tres. Por ejemplo, I am Edwin. I am from Santa Tecla. I am from. Las tres. I am from. En el chat le voy a poner los tres ejemplos para que vean las tres funciones. I am, mi nombre. I am Edwin. I am a teacher. Esas serían las tres que yo voy a usar. Así que vamos a practicar rapidito con los compañeros y las tres. ¿Listos? ¿Alguien que no sabe cómo decir su profesión o su trabajo? Yo me gustaría aprender a mí. Coordinador de producción, ¿cómo se diría? Javier, ¿no te escuché? Coordinador de producción, ¿cómo se diría? Es production coordinator. Production coordinator. Thank you. You're welcome. Yo, teacher. Yes. ¿Sí? Yo, teacher. Profesional de servicio, ¿cómo se diría? ¿Profesional de? De servicio. ¿Cuáles servicios? Como mesero, se puede decir. Así se dice. Profesional. Entonces, de mesero. ¿Mesero o mesera? Es que cada profesión de servicios es general. Entonces, tiene que ser específico lo que elaboras. En el caso de meseros o meseras, son dos diferentes palabras. Uno para hombre y uno para mujer. En el caso de hombres, es waiter. Y en el caso de mujer, es waitress. Y en el caso de supervisor de descargas, teacher. A supervisor. Supervisor. En el caso de nosotros que somos customer service. Pero somos atención al cliente. Somos de customer service. No. Customer service te dice todo. Pero se dice customer service agent. Porque agent. Sos un agente de atención al cliente. ¿Viste? Tú no sos atención al cliente. Decimos atención al cliente por la acción, pero tú no sos atención al cliente. Tú sos un agente de atención al cliente, pero como hablamos español, no hablamos todas las palabras. ¿Y ejecutiva de ventas, teacher? Sales executive. ¿Cómo se dice? No lo escuché. Sales executive. Sales executive. Okay. Así que acuérdense que en el chat están todas las profesiones que me preguntaron. Sí, customer service agent. Ok, ¿listos? Vamos a practicar los tres con los compañeros. Ready. Ok.
Poquito tiempo, ¿no? Sí, sí, bien poco. Teacher, mire cómo se pregunta cuál es tu profesión, que ahí me quede. Ok. What do you profession? No, eso es literalmente como se dice en español, pero en inglés solo se dice, what do you do? What do you do? Exacto. What do you do? Okay. Let's try. Ready? Vamos a ver. What do you do? Ready? Let's see. Número uno, si empezamos. Excuse me. Okay. Are you Steve Carson? No. ¿Qué va a contestar la persona? No. I'm not, ¿verdad? Si dice no, es para no, I'm not. My name is. Good. David Medina. Steven. Is. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo yo sé que va a ser is or are? No sé cuál es la siguiente palabra, pero sí sé que con hombres is, con mujeres is, con you is are. Así que aunque yo no sepa, no me voy a quedar, ay, no sé. No, ya aprendí. Él, ella, eso. Voy a ir con lo que yo sí sé. Y lo demás me voy a ir aprendiendo y anotando. Oh, esto no lo sé. Y voy a aprender lo que significa. ¿Qué significa over there? Allá. Steven is over there. Steven está allá. It's over there. ¿Cuál sería la palabra? Todos miren, you. ¿Qué usamos con you? Are. Excelente. Are you Steve Carson? He is. Is. Huh? Is. No. You. Hola. I am. Okay. I'm the person. Eso, ya ve, ya, 3 días y ya estamos haciendo conversaciones. I'm is, ya ve, is, are, I'm. Lo mismo que se puede decir, la forma bien larga, my name is. It's. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar con el compañero o compañera esa conversación. Por ejemplo, vamos a tener a diferentes personas. Yo voy a hacer es aquí. Excuse me. Les voy a tener a Javier Juárez y a Verónica. Y voy a empezar. Javier, excuse me. Are you Steven Carson? Okay, Javier se perdió. Javier, ¿estás viendo? No. Javier Juárez. No, ahí no. Creo que el micrófono le está fallando. Javier, levanta 2 dedos. No, no es el micrófono. Okay. Yes, I am. Caído. Okay, vamos a con alguien más. All right. Lo vamos a poner aquí. All right. Susana, vamos a ir con Susana y Nancy Campos. Okay. Excuse me, Susana. Vamos a empezar. Excuse me, are you Steven Carson? No, I not. I am not. ¿Y cómo te llamas? My name is Susana. Exacto, así como la número uno y la número dos, ¿verdad? Are you Steven Carson? No, I'm not. My name no, is. No, I'm not. My name is. Okay, my name ¿dónde is. ¿Dónde está Steven?
Susana, ¿dónde está Steven? No lo veo. La número 3. Ok, ¿alguien que le puede ayudar a Susana? ¿Cuál es la número 3? No lo veo. Steven is over there. Muy bien, Steven is over there. Over there. Ok, esa es una conversación. Ahora vamos con la siguiente. Ok. Vamos a ver. Ok. Jessica Palacios. Ok. Are you Steven Carson? Perdón. Are you Steven Carson? Sería la número 4. No, no, otra vez, la número 1. Are you Steven Carson? No, I not. Mm-hmm. My name is Jessica. Wow. How do you spell your last name? Ahí me perdí. Oh, y eso era la clase de ayer. El de clase de ayer era la misma pregunta. How do you spell? También puedes ver how do you spell al principio de la clase, que fue lo que está ahí escrito en el chat. A las 9:04, si subís ahí hay el tiempo, a las 9:04 puedes ver, ahí está how do you spell, que es la clase de ayer. ¿Y qué es how do you spell? El deletrear. ¿Cómo se deletrea? Exacto. Eso es lo que vamos a hacer con los compañeros. Vamos a crear usando esas cosas más lo que hemos visto ayer y antier. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto el alfabeto, cómo presentarnos, cómo presentar a un compañero, y ahora estamos viendo cómo preguntar quién es. ¿Quién sos tú? ¿Cuál es tu nombre? Yo estoy buscando a esta persona. ¿Ok? Okay. ¿Está bien? ¿O otro ejemplo? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Ok, perfecto. Wendy García. Ok. Wendy, pregúntame a mí. How do you spell your name? Ah. Hello, my name is Edwin. E-D-W-I-N. How do you spell your last name? Okay, my last name is Cubillas. C-U-B-I-A-S. ¿Y lo de hoy, Wendy? Where are you from? No. Está bien. Wendy, ¿dónde estamos ahorita? ¿En qué actividad? Estamos en el verbo. ¿En qué actividad estamos ahorita, Wendy? En lo del verbo to be. Ajá, en la 1.10. Ahí mismo, en la plataforma, vas a ver para poder guiarte cómo vas a hacer. En la 1.10, ahí vas a poder ver cómo es la conversación. Listen and check the correct answers. Uh-huh. My name is John Lee. That's right. Okay, well. How do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O. Okay. Algunos escucho que ya están ya con todo. Uh-huh. Two. Carol Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H. No. Okay. No sé quién es el que está con todo el ruido. Voy a silenciarlos a todos para que no interfiera con los demás. Ok. Perfecto. Ok, Wendy. Entonces, ¿estamos bien? En el 1.10, ahí es donde vamos a empezar con la idea. Excuse me. Por ejemplo, en vez de decir, Wendy, excuse me, are you Elizabeth? No, I'm not. My name is Wendy. Elizabeth is over there. Okay. Her name is Elizabeth. Uh-huh. Así. ¿Está bien? Okay.
La idea es para todos, vamos a usar la 1.10 para ir practicando solo unos minutos para poder seguir. Ok. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Susan, ¿está teniendo problemas otra vez para entrar? Sí, sí. Sí, así estoy viendo. Ada, Maggie. Ada. Maggie, ¿estás teniendo problemas? Okay. ¿Cómo se sienten? ¿Ya un poco mejor? I am from. Are you?
Is he? Okay. En este momento vamos a ver los números. Los números. Okay. ¿Alguien sabe todos los números? De 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. 20. 11, 20, pero 13, me gusta, pero 14, me gusta. 15, 16, 17, 18, 19, okay. 20. Vamos a escuchar los videos de los números. Ok. Here we are. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ana Silva. Ana Silva's work phone number is 201-555-2491. Ahora, algo bien interesante y es con los números de teléfono. El número, si pueden ver aquí, es 0, pero es normalmente O cuando estás hablando de un número de teléfono. No vas a decir, normalmente no van a escuchar 201. Muchas veces van a escuchar 201. El O también significa 0. Ana Silva's home phone number is 914-555-2714. Ana Silva's cell phone number is 845-555-1023. And you get 1 O, porque es muy común decir O. También es correcto 1023, pero no es tan común escucharlo como 1023. The idea. James Lang phone number. Okay. Entonces, eso es. Vamos a ver nuevamente cuáles son los números. Es del número 1, empezamos. Aquí podemos ver, es 0, desde 0, perdón. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener cuidado? Tienen que tener cuidado de decir el número 8 con la palabra 8 y la letra H con la palabra H. Muchas veces la gente no pronuncia los sonidos al final y suena lo mismo. Nuevamente, H, 8. 8. 8. Casi se parece a la H en inglés. En inglés. Por eso es que le digo tengan cuidado. H. Suena bien. H. 8.
A. H. No, no A. Lleva una T al final. Eight. Eight. Es ocho. Eight. Eight. Okay. Muy bien. Eight. ¿Qué es lo que vamos a hacer? My number is 7, 9. ¿Cuál es la pregunta, Omar? What is your phone number? Exacto, así es. Exacto. What is your phone number? ¿Y cómo se dice? My number is my phone number is 7, 9, 4, 1, 7, 9, 2, 1. Muy bien. Y eso es lo que vamos a practicar ahorita. Ahorita vamos a practicar en los minutos que nos quedan, vamos a practicar las dos cosas. Bueno, en realidad, las tres cosas. El verbo. What is your name? Okay. What is your name? What is your phone number? Porque estamos practicando. Y nuevamente, lo estamos repasando, lo que vimos antier, lo que era es deletrear. How do you spell your first name? How do you spell your last name? How do you spell your middle name? ¿Por qué? Porque mañana van a tener que hacer una presentación. Entonces, por ejemplo, hello, my name is Edwin. I am from San Vicente. Okay. I am a teacher. My phone number is 7965-9458. Nice to meet you. ¿Ya? Okay. Eso, cada persona lo va a tener que hacer mañana. Así que, y eso lo vas a tener que hacer en 30 segundos. A 30 segundos te voy a cortar, porque lo tenés que poder decir en 30 segundos. Si yo te doy 5 horas, obviamente lo vas a poder decir. No se trata de 5 horas, se trata de fluidez. Fluidez. ¿Usted va a dar el guión o solo nosotros, así como lo acaba de decir? Así como acabo de dar el ejemplo. Exactamente como el ejemplo. Pero ahorita vamos a preguntar al compañero haciendo las preguntas que hemos aprendido. Así vamos a preguntar y responder a los compañeros. ¿Listos? Listos. Ok. Listo. Nada, ¿qué pasó? No te pudiste unir. Me la llamada. ¿Mm? Ahorita. ¿Qué pasó, Ada? Nada. Yes. Okay. ¿Qué pasó? ¿Estás teniendo problemas de internet? Se desconecta la llamada. Ah. Ya no pude hacer el ejercicio. Okay. Bueno, vamos a ver si te puedo meter a otro grupo y a ver, intentemos otra vez. Okay.
Okay. Bueno. Okay. Eso es. ¿Qué les queda de tarea? Les queda la 1.13 de tarea. ¿Y qué es la tarea de la 1.13? Escuchar lo que acabamos de ver, los números, y contestar cuáles son los números que escuchaste. Igual que... Ya lo hice, profe. Ese ya lo hice yo. Excelente. Entonces, la tarea, escuchar los números y completarlos. Es igual que la 1.7, ¿verdad? De la 1.7 no era de números. No, solo que es lo mismo que se escucha sí. Para identificar. Exacto, ajá, exacto. Sí, yo como ahora es el primer día aquí en esta clase, porque el lunes lo perdí en otra clase que me habían puesto pues un poco avanzada y el día de ayer también, entonces hasta ahora, pero yo digo que nos ponemos al día en una hora con eso. Ajá. O sea que fuiste bajando, bajando, no te preocupes, de aquí ya no bajas, aquí ya estamos. Aquí vamos para arriba. Ajá, de aquí para arriba, ya no hay para abajo. Ahora, como pueden ver, la clase es bastante intensiva. Imagínense, todavía nos quedan 2 unidades para completar y solo nos quedan ¿cuántas clases antes de su examen? Una clase. No, mañana no hay examen. Mañana hay clase y la otra semana hay 4 clases. Significa que tenemos 5 clases, pero tenemos que cubrir 2 unidades. Entonces, eso es lo importante de aprovechar la clase para tratar de practicar. Como pueden ver, entre más vemos los videos y más hacemos, es menos tiempo que tienen de practicar. Por eso es importante tratar de ver los videos antes para que tengan una mayor idea y se les hace más fácil con la explicación. Ah, solo quiero asegurar que así se es. Así pueden aprovechar el tiempo de la clase. Porque si no, solo en ponerle yo los videos, no hablara nada, no practicáramos y casi se nos fuera todo el tiempo solo en ver los videos y las actividades de allí y no tuviéramos oportunidad de hablar. Y yo personalmente siento que la mejor forma de mejorar el inglés es hablándolo, no estudiándolo ahí en el libro. Estudiar en el libro lo puedes hacer en el trabajo, en el bus, en el carro, ahí en un momento en el baño, donde quieras. Pero hablar es difícil hacerlo con alguien más. Así que mañana vas a presentarte, cada quien, ya saben, por ejemplo, nuevamente, va a ser, hello, my name is, I am from, I am, después vas a presentar, nice to meet you, y yo voy a elegir un compañero que te haga una de las preguntas que hemos visto esta semana, al cual tú tienes que responder. ¿Cuál pregunta? Depende del compañero. Puede ser que te pide que te letres tu primer nombre, tu apellido. Puede ser que te diga que presentes a alguien de la clase. Puede ser que te pregunte si tú sos una persona llamada fulano. Puede ser que te pregunte tú, yo no sé, pero prepárense. Todo lo que hemos visto. Sí, hemos visto bastante. Y eso es rapidito porque tenemos que estar en la unidad 2. Así que eso, entrando y empezando. ¿Listos? Ok, teacher. Excelente. Eso. Un segundo, teacher, una pregunta. Aquí para arriba, solo para arriba. Ok. Perfecto. Pasen buenas noches. Una pregunta, teacher. Pregunta, dice el compañero. Sí, sí. ¿Qué pasó, Jonathan? En la presentación, el número de teléfono, ¿no, verdad? Solo no, todo lo que de dónde todo, soy. Todo. Claro que sí, Jonathan. Lo viste en la unidad 1, es libre para ser preguntado y contestado. Sí. Una bueno, pregunta, teacher. Susana. Las clases quedan grabadas. Sí, las clases quedan grabadas. Ok. Ahí están, en tu correo electrónico está para poder verlas nuevamente. Pero lo más importante es ver los videos, porque ahí puedes escuchar las veces que quieras. Puedes practicarlo las veces que quieras en tu casa. Y así. Sí, es que ayer no, si se fijó, me salí por el internet, que no me quedó, no me daba la señal. No, a veces pasa, no se preocupe. Lo importante es que sigamos intentando. Como le dije a alguien más, creo que, de hecho, creo que fue a ti, Jessica. Sí. Si te da problemas de internet, lo mejor es tener la cámara encendida. Pero si estás teniendo problemas de internet, apaga la cámara. Y ya muchas veces con eso puedes escuchar mejor y se te escucha mejor porque ya tus datos o el internet ya no es tan lento para poder hablar y escuchar. Okay.
¿Ok? Y igual para todos, cualquiera que tenga problema, lo que quiero es que aprovechen el tiempo hablando inglés. Ok. Ok. Okay. Okay. Gracias. Good night. 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 Good night.